Okay, bueno, buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. I'd like to welcome everyone on behalf of TECS, the Texas Coalition for Heritage Spanish, and CORAL, the Center for Open Educational Resources and Language Learning. Thank you for joining us today for our hangout. Our hangout today is about using Voki for a successful student engagement experience with Spanish heritage learners. Before we get started, before I introduce our speaker today, I just wanna give a few bits of information that might be interesting to you. First of all, so this is our, I think our second or third hangout this fall, and we are planning to have a couple more hangouts in the spring semester. So please look out for that information. We're probably gonna have one right when we begin the spring semester and one later on, maybe around March or April. And just wanna remind you that TECS is part of CORAL and we have a lot of open educational materials and resources and information to share for you Spanish teachers, heritage Spanish teachers. And we wanna encourage you to visit our website. I think we can share it in a minute, the Heritage Spanish website if you don't know it. And we wanna highlight that we have some new, in case you haven't been with us before, we've been showcasing some new professional development modules on our website that have been created based on some workshops that we give here in Austin every summer for Heritage Spanish teachers. So please check those out. We will share the link for that as well. And speaking of summer workshops, we have dates for our next workshop, which is gonna be a 2-day workshop, June 24 and 25 next summer. It's going to be a dual modality workshop with some people in person and some people online. So please look out for information about that and sign up for our newsletter if you are not already signed up so you can get all our updates and information. Okay, so before we start, some of our protocol for the presentation, Elga is gonna speak for about 20 minutes and then we are going to have an activity where we're going to go into breakout rooms and then we're gonna come back for the discussion and question and answer section of the presentation. But if you have questions at any time during the presentation, please feel free to use the chat feature. You can write your questions there. Pueden hacer preguntas en español o en inglés o en las dos juntas, está bien, como quieran. Yo creo que Elga va a hablar en inglés y en español. Both languages are welcome. And so I think, is there anything I forgot? I didn't introduce myself. Sorry, my name is Roseli Miners. And I am a co-director, along with my colleague Flavia Belpoliti, who is right there, for TECS. And so we are very happy to host another one of these hangouts, and we're hoping to have many more in the future. So today, anything else I missed? Sarah, Flavia? Are we ready? Okay, great. So we are happy to have today Elga Sepúlveda Suárez, who is from the Houston ISD. She's originally from Puerto Rico and she's been teaching here for over 6 years. And Elga always likes to incorporate technology tools to engage her students in learning. So today I know that we are all struggling to keep our students engaged with this online remote learning situation. And so it's always good to have fresh new ideas. And today she's going to share with us how she uses Voki for a successful student engagement experience, particularly with Spanish heritage speakers. So, Elga, si estás lista, te paso la palabra y muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en la tarde de hoy compartiendo algunas de mis experiencias con mis estudiantes. Así que voy a estar hablando en español, en inglés, porque originalmente, como estaba hablando anteriormente, la presentación era en inglés porque la había presentado en una conferencia y ahora pues me concentré más en, bueno, era una presentación más larga sobre distintas herramientas tecnológicas, pero me concentré en esta ocasión en Voki, especialmente por todo lo que está pasando, ¿verdad?, en el campo de la educación debido a la pandemia. Buscar distintas formas de motivar a los estudiantes a seguir trabajando en la sala de clases sin congestionarlos con lo mismo de siempre. Porque claro, a veces
conocemos algún recurso tecnológico nuevo y queremos usarlo y los estudiantes pues ya se cansan, ¿no? Entonces estaba buscando otras alternativas y aquí fue que conocí a Voki. Así que vamos a ver, yo voy a compartir con ustedes lo que son las ventajas y las desventajas de la herramienta, algunos beneficios dentro del aula, no solamente tradicional, sino también virtual, y además algunos ejemplos de cómo lo he incorporado en mis clases. Y les voy a mostrar los ejemplos de algunos de mis estudiantes. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Entonces, quise comenzar con esta cita de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, en este proceso, ¿verdad?, en donde estamos incorporando las tecnologías en la sala de clase, los estudiantes tienen la oportunidad, con varios recursos tecnológicos, de poder involucrarse en ese proceso de aprendizaje. Y cuando se involucran, pues aprenden porque están entrando en ese tema, no simplemente están leyendo algo para memorizarlo. La memorización sí es importante, pero a través de la tecnología podemos involucrarlos más en su proceso de enseñanza y de esa forma, pues no solamente ellos aprenden, sino que hasta tienen la oportunidad de poder explicarle a otras personas. Y estamos hablando de estudiantes que son nativos digitales, lo que conocemos como nativos digitales, pero a la misma vez nos encontramos con nativos digitales que no saben trabajar con muchas herramientas tecnológicas. Entonces nosotros como profesores nos vemos en esa obligación de enseñarles a ellos también. Así que esto, ¿verdad?, se ha convertido en un proceso de enseñanza para todos nosotros. Entonces les voy a hablar un poquito de Voki. Voki es una herramienta tecnológica que se puede utilizar tanto en el aula tradicional como en el aula virtual. A través de este recurso, los estudiantes tienen la oportunidad de crear un personaje, que también le llamamos el famoso avatar, que se mueve y habla según el texto que le introducimos. Entonces, vamos a hablar un poquito del texto más adelante. Pero básicamente, ellos trabajan un tema, el tema que usted le presente, que le voy a dar distintos ejemplos más adelante, y ellos crean su cuenta, que es una cuenta, ¿verdad?, totalmente gratuita, vamos a pasar a eso más adelante también, y tienen la oportunidad de crear su personaje y entonces ponerle sus características físicas si quieren, si no, inventarse un personaje nuevo, hacer algún animal, hacer, bueno, lo que ellos tengan, ¿verdad?, quieran utilizar su imaginación. Y a la misma vez pues le van a incluir ese texto que es importante, que puede ser tanto escrito como oral, y lo van a incorporar en su personaje. Les explico algunos de los beneficios de Voki en el aula. Mejora la comprensión lectora. ¿Cómo? Bueno, pues les voy a explicar. Supongamos que estamos leyendo algún cuento, algún poema. Entonces, en vez de preguntar tal vez directamente al estudiante que nos explique el cuento en sus propias palabras o que le dé un final diferente al cuento o que explique o que se quiera o que quiera dar características de algún personaje del cuento o explicarnos la voz del narrador, etcétera, lo podemos hacer a través de Voki. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, se puede hacer la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le cambiarías el final al cuento? Hazlo a través de un avatar, que el avatar sea el que relate el final de ese cuento. Entonces el estudiante pues crea su avatar, crea su texto, porque lo tiene que escribir, ya sea en la computadora o a mano, ¿verdad?, como prefiera, pero si lo va a decir, o sea, oralmente, si lo va a grabar, pues es bueno que lo escriba en la computadora, lo ve y se graba la voz. Así que eso es una estrategia de comprensión lectora. Así podemos saber si el estudiante comprendió la lectura, si comprendió el cuento. ¿Cómo sabemos si comprendió el cuento? Bueno, porque le cambió el final o explicó el problema del cuento o pudo entrar al personaje principal y hablar desde el punto de vista del personaje principal o del antagonista. O sea, aquí hay distintas formas de medir la comprensión lectora. Mejora la efectividad del lenguaje oral y escrito. ¿Por qué? Bueno, porque a través del avatar el estudiante pues va a expresarse oralmente. Así que podemos medir, ¿verdad?, cómo se expresa
de forma oral, de forma escrita, porque el estudiante tiene que pasar por ese proceso de escritura, de escribir su texto. En la página vamos a ver que si el estudiante, por ejemplo, tiene problemas con el micrófono de la computadora y tal vez no se puede grabar, hay otras opciones que les voy a mostrar. Aumenta la creatividad del estudiante. Claro, están creando un personaje. Tienen la oportunidad de colocar las características que desea, de cambiar el fondo del avatar, de colocarle accesorios, el estilo de ropa, si lleva sombrero, si no lleva sombrero. Puede hacer que el avatar se parezca a ellos, o puede ser que se parezca a otra persona, o puede ser un animal, o lo que ellos quieran. Ellos van a utilizar su imaginación. Y sabemos, como profesores que somos, que la creatividad es algo que tenemos que fomentar en nuestros estudiantes. Y a veces, con toda esta saturación tecnológica, a veces falta esa creatividad. Así que esta herramienta, pues, nos da ese espacio para que ellos puedan trabajar con su creatividad. Puede ser utilizado para algún proyecto especial, algún debate que se haga en la clase, o una presentación personal. Por ejemplo, usted como profesor también puede crear su VOKI presentándose a la clase, o tal vez explicando alguna instrucción. Obviamente, pues, puede ser personalizado, como le expliqué anteriormente. Puede insertarse, pero ojo, aquí hay varias cuentas de VOKI. VOKI de forma gratuita, que uno puede hacer la cuenta de forma gratuita, uno puede compartir su VOKI a través del correo electrónico. Ahora, si uno utiliza una cuenta donde uno esté pagando alguna suscripción, pues ese VOKI uno lo puede compartir en páginas, en otras páginas de internet. Pero realmente, con la cuenta gratuita, uno puede hacer muchas cosas, le puede sacar muchas ventajas. Y les voy a mostrar también eso cuando les comparta mi página. Ayuda a mejorar la pronunciación de las palabras. Por eso es que digo que mide esas habilidades orales. Y trabaja varias destrezas lingüísticas. Favorece, obviamente, la incorporación de los TICs en el aula y el desarrollo de competencias digitales, porque los estudiantes, pues, tienen que trabajar, ¿verdad?, con no solamente la página de VOKI, de crear su cuenta de VOKI, sino inclusive conocer su correo electrónico, ¿verdad?, porque va a compartir el VOKI a través del correo electrónico. Y no sé si en mi experiencia he tenido que yo les he tenido que enseñar a mis estudiantes que son de escuela superior a cómo utilizar un correo electrónico. Así que realmente esto impulsa el que los estudiantes puedan manejar estas competencias digitales y desarrollarlas aún más. Y también, como tienen que trabajar con un texto escrito, pues trabajar con la herramienta de Word, por ejemplo, redactar en Word, que parece algo que de primera, pues, nosotros podemos trabajar, pero ¿hasta qué punto nuestros estudiantes pueden trabajar con eso? ¿Cómo los podemos ayudar a mejorar esas destrezas digitales? Así que el VOKI en general, podemos ver que se puede tener un contenido o compartir un contenido de una forma diferente y divertida, atractiva para el estudiante. Esto es unas capturas que tomé para que vean más o menos un ejemplo, pero yo les voy a enseñar mi página en un momento para que usted vea. Aquí hay un avatar y ve que aquí le pueden cambiar los sombreros. Aquí uno le puede agregar anteojos, la ropa también se la pueden cambiar, el background también puede cambiarse, pero eso yo se lo voy a enseñar un momento para que pueda verlo desde mi página. Entonces, aquí de la misma forma, aquí en la parte de grabar, aquí en este caso, pues, creo a una doctora como personaje avatar y ahí va a proceder a la parte final del VOKI, que es cuando uno se graba. ¿Okay? Les voy a mostrar más adelante, ya mismito. Entonces, ventajas y desventajas, porque me gusta que veamos las dos partes. Dentro de las ventajas, pues, es una forma atractiva, ¿verdad?, de tener a los estudiantes trabajando y desarrollando sus competencias digitales, sus destrezas orales y sus destrezas escritas, de escritura. Además de que no solamente tienen una opción para grabar su voz, sino que hay varias. En el caso de que, por ejemplo, el micrófono de la computadora no funcione. Así que te da distintas opciones también. Y es un excelente recurso para aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Porque aquí yo, antes de enseñar a Heritage Speakers y Native Speakers, yo estaba enseñando Español 1 y Español 2.
Y era una buena oportunidad para hacer preguntitas sencillas para que los estudiantes que estaban aprendiendo español como segundo idioma pudieran practicarlo a través de un avatar. Especialmente estos estudiantes que no se atreven mucho a hablar porque están aprendiendo un nuevo idioma. Esto es una opción también. Desventajas. Bueno, esta parte es, se la voy a mostrar desde mi página, porque aquí dice para escribir lo que diga el Voki tiene que ser menos de 100 palabras. Y ahora bien, el Voki, como les mencioné, les da opciones de cómo expresarse. Uno lo puede hacer a través de la grabación, ¿verdad? A través de la computadora o a través del teléfono, si el micrófono no funciona, o si uno tiene problemas con el teléfono y la computadora, uno lo puede redactar, hacerle copy-paste al Voki, y el Voki, pues, la computadora lo lee y el Voki lo reproduce. Y sale exactamente igual, porque tengo estudiantes que lo han trabajado así porque han tenido problemas con el micrófono de su computadora. También las grabaciones son 60 segundos, o sea, es un minuto para grabarse. Así que, pues lo que se vaya a decir en esa respuesta tiene que ser conciso y preciso, que eso también nos ayuda en la síntesis, también, dependiendo, ¿verdad?, de lo que estemos buscando. Y se puede utilizar en forma de presentación el personaje, o sea que no va a ser un personaje avatar que va a estar interactuando con otros personajes ni nada, que se va a utilizar siempre a modo de presentación. Entonces, aquí voy a compartir algunas de mis experiencias y aquí es que voy a incluir los ejemplos. En presentaciones personales, por ejemplo, presentación como profesora, ¿verdad? Introducción y conclusión de proyectos. Como boleto de salida se puede sugerir la creación de un Voki donde el estudiante, pues usted haga una pregunta, ¿verdad? Tal vez un resumen de lo que aprendió en clase y el estudiante proceda a crear su personaje. Y entonces pueda compartir con usted lo que aprendió en la clase. Igual que las preguntas de comprensión lectora, que le di el ejemplo anteriormente, y lecturas. Por ejemplo, supongamos que hay algún estudiante que tiene problemas con la pronunciación de alguna letra, alguna palabra, a través del Voki, usted puede motivar a que el estudiante practique, ¿verdad? Lea. Y que sea el Voki, ¿verdad? A través del Voki que lo esté representando. Si me lo permiten, ahora voy a dejarle compartir un momentito porque les quiero compartir mi página para que puedan ver. Aquí está, con el sonido. Bueno, aquí tengo varias opciones. Este fue uno que yo creé, ¿ok? Lo creé diferente, como tipo, pues, un monito, le puse un background diferente para que fuera un poco, pues, jocoso. Entonces, lo voy a reproducir porque ya este está creado, pero en breve les enseño las opciones que tenemos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Elga Sepúlveda y yo seré su profesora durante este semestre. Espero que puedan familiarizarse con los materiales del curso y que en nuestra primera reunión virtual podamos conocernos mejor. Como pueden ver, sencillo, diferente, jocoso, o sea, era una forma diferente para presentación personal. Claro, no tiene que ser así. Fíjense que aquí, bueno, ya yo tengo mi cuenta creada, entonces es una cuenta gratuita la que yo uso. Aquí pueden ver las distintas opciones. Fíjense que, bueno, está el monito, pero puede ser una ardilla, puede ser un delfín. Les voy a decir, los únicos, a menos que usted, ¿verdad?, tenga una suscripción, estos avatars que tienen estrellas son los únicos que no pueden ser utilizados a menos que uno tenga una suscripción. Si no tienen estrellas, entonces pueden ser utilizados porque están incluidos en la cuenta gratuita. Fíjense que hay varios avatars a elegir. O sea, que no es que tenemos pocas opciones, hay varios. Hay animales, personajes, hay muchas opciones. Los que tienen estrellitas, pues son los únicos que no se pueden trabajar. Mira, está un bebé, Caperucita Roja, si estamos trabajando cuentos, ¿verdad? Se puede incorporar Caperucita Roja. Tenemos aquí, bueno, un sinnúmero de opciones que tienen
para poder realizar su Voki. Y fíjense que estas son las opciones, ¿verdad? Que ya que son con pago de suscripción. Aquí tienen animales, personajes de anime, que es por preferencia. O sea, esos son los favoritos de mis estudiantes, los personajes de anime. Son los más que utilizan. Entonces, tenemos otros animalitos. Aquí hasta personajes, ¿no? Que también tienen que ver con anime. Y hay varias opciones para explorar. Por eso es que yo les digo que el Voki motiva, ¿verdad?, la creatividad, porque el estudiante tiene oportunidad de seguir creando y de, bueno, de ser, de poder realizar. Voy a tomar este como ejemplo. Supongamos que lo quiero a él. Entonces uno puede verificar qué camisa le puedo colocar, le puedo cambiar la ropa, si quiero. O sea, eso no tiene que ser así, pero se la puedo cambiar. Entonces aquí me dice que lo puedo tener con eso o sin eso, pues le voy a quitar la gorra. Entonces vamos a ver unos lentes. Entonces, ve que aquí tiene muchas opciones para jugar con el personaje. Aquí son accesorios que puede explorar. Y crearlo ya sea parecido a usted, parecido a otra persona. Ahí le quité el bigote, la boca, hasta qué forma puede tener la boca. De aquí, pues, están los backgrounds que pueden cambiar en una escuela. Supongamos que él es un profesor. Pues ahí está el background para eso. Los colores del labio, de los ojos. Si los quiero más oscuros. Acá. Ay, no me deja cambiarlo ahí. Voy a ponerle los labios así. Ahí. Bueno. Supongamos que ahora quiero grabar, ¿verdad? Aquí están las opciones. Cuando voy a grabar, si el micrófono, obviamente aquí tiene que estar funcionando en la computadora para poder usted utilizarlo. Si el micrófono no le funciona, supongamos que el estudiante tiene algún problema y el micrófono no le funciona, entonces vamos a trabajar con esta opción. Que esta opción es el audio a través del teléfono. Si uno marca aquí, le dan un número al que uno tiene que llamar, uno utiliza un código, este código, y el estudiante pues llama. Entonces cuando coloca el código, pues ahí le da la opción para grabar el texto que vaya a decir. Y pues automáticamente pues pasa al Voki que está creando aquí, que en este caso es este señor aquí que estoy creando. También está la opción de subir el audio desde la computadora. Hay recursos para hacer eso. Yo tengo aquí una página que se llama Vocaro, que es un online voice recorder que también puede ser utilizado porque pues, supongamos que el teléfono y el micrófono de la computadora no funciona. Uno puede ir a la página de Vocaro, que no sé si la pueden ver, porque tendría que yo creo que compartir nuevamente, pero Vocaro, se la voy a escribir después, es una página donde uno puede grabarse de manera gratuita y uno puede bajar el audio a la computadora y se puede subir entonces a la página del Voki. Y esta opción es la del texto. Supongamos que aquí hay problemas con todas estas opciones que nos da, pues entonces usted tiene la oportunidad de que el estudiante coloque el texto, le haga un copy-paste. Entonces, aquí va a buscar el idioma, que en este caso pues sería el español, y va a elegir qué acento quiere. Si el acento castellano, mexicano, chileno, argentino, el mexicoamericano. Ahí pueden explorar. Y entonces aquí, fíjense que aquí están las voces que ellos pueden cambiar. Tienen voces así como tipo extraterrestres, voces de niños, kids voices y voces de adulto, ¿verdad? O la propia voz de ellos, no le tiene, esas son opciones para ser un poco creativos con la voz. Y se graban, y una vez se graba, pues aparece
rápidamente. Vamos a ver si puedo hacerlo. Voy a tratar de grabar esto mismo que estoy diciendo, a ver si lo podemos escuchar. Así que estoy grabando lo que estoy presentando ahora mismo rápidamente, simplemente para ver al avatar en acción. Vamos a ver. Entonces, dice que está procesando. Así que estoy grabando lo que estoy presentando ahora mismo rápidamente, simplemente para ver al avatar en acción. Entonces aquí, ya como pueden ver, así de sencillo es. Cuando uno le da a la opción de salvarlo, pues en la opción de salvarlo, uno tiene la oportunidad de compartirlo. Y esto le va a pasar a sus estudiantes también. Ve que esto que tiene la estrellita es para compartirlo en wikis y en blogs. Sin embargo, si usted lo quiere cambiar, ¿verdad? Tiene que pagar una suscripción. Si simplemente quiere tenerlo para usted, esto se va a guardar en su biblioteca de Bookies y para que sus estudiantes puedan compartirlo con usted, le pueden dar a la opción de correo electrónico y usted lo recibe de sus estudiantes o que copien y le pasen el enlace. Voy a parar de compartir un momento porque quiero compartirles ejemplos de mis estudiantes para que después ustedes tengan la oportunidad de trabajar en los breakout rooms con sus Vokies para que podamos trabajar en eso. Entonces, les voy a compartir nuevamente, pero con la pantalla. Déjenme aquí ponerlo. Esto es un estudiante que está en mi clase de español avanzado. Ellos estaban trabajando con el tema de los valores, porque estamos hablando de la familia y la comunidad y estábamos hablando del tema de los valores. Así que les voy a compartir lo que ella estuvo trabajando, el valor que más le identifica. Vamos a ver. Mi nombre es Andrea Hueso y creo que el valor que más me identifica es la honestidad. Detesto la mentira, prefiero herir y ser herida por la verdad que vivir una vida falsa que no tiene realidad. Me gusta hablar con claridad, así de esta manera hago mejores relaciones con las personas a mi alrededor. La mentira te lleva a lugares muy lejos, pero nunca podrás regresar. Acepto que no soy perfecta porque soy humana, pero siempre trato de decir lo que siento con rectitud. La honestidad habla mucho de la clase de persona que eres y justifica que eres una persona madura y responsable. Como pueden observar, en ese Voki que trabajó mi estudiante, era simplemente elegir un valor que la identifica y por qué. Y fíjense que fueron, yo les comenté que eran 60 segundos, pero ella trabajó mucho en esos 60 segundos. Fue un texto que ella redactó. Obviamente la voz está distorsionada porque, bueno, quiso distorsionar su voz, pero es un buen ejercicio, ¿verdad? Ese fue un buen ejercicio de autorreflexión para ellos y de bien comprobación de lectura, porque habíamos leído un artículo sobre los 10 valores más importantes en la sociedad. Así que, pues, ella se identificó más con el valor de la honestidad. Eso fue de la clase de avanzado. Les voy a mostrar otro ejemplo por aquí de una estudiante que en el caso de ella es una clase de nativos con Heritage Speakers combinado y ellos estaban haciendo un trabajo sobre los indígenas, incas, mayas, aztecas, taínos, caribes. En el caso de ella, pues ella eligió los aztecas y simplemente les pedí, el ejercicio era más bien para medir, ¿verdad?, sus destrezas orales, que eligieran una parte, ¿verdad?, de su diapositiva, un slide, para compartirlo a través del avatar. Entonces, aquí les comparto. Denme un momento. Aquí, déjenme cambiar esto para cambiarlo al de la estudiante. En el caso de ella, no fue el anime. Ella eligió otro personaje que no era el anime. Bueno, pero aquí va. Hola, mi nombre es Liz Fuentes. Les voy a presentar los maya.
Los mayas están ubicados en un bloque geográfico que cubre toda la península de Yucatán y la actual Guatemala. La ciudad principal o capital es Tikal. Entonces ahí ella dio una breve información de los de dónde estaban localizados los mayas y cuál era su ciudad principal. Que realmente eso fue una diapositiva en su presentación, cuando ella hizo la presentación a la clase. Del mismo modo, la última que les voy a presentar fue de los aztecas y ella simplemente habló de la ciudad principal más importante de los aztecas. Claro, estos son ejemplos. Ustedes pueden variar esto según su clase. En el caso de esta última alumna, usted no va a ver su nombre ni la va a ver a ella, solamente va a escuchar. Esta es la única alumna que grabó su voz, por decirlo así. Pero no, nada de demostrarse ni nada por el estilo. En México, durante el siglo XIII, hubo una tribu indígena llamada los aztecas, a cuales también se les refería como los mexicas. Los mexicas tenían un imperio a cual se le llamaba el Imperio Azteca. Al comienzo del siglo XV, los aztecas empezaron a desaparecer por la llegada del conquistador como Hernán Cortés, quien llevó al fin el Imperio Azteca. Muy bien, pues aquí esa estudiante nos habló del Imperio Azteca y nos dio un poquito de información sobre cómo comenzó la desaparición de esos indígenas. Como pueden ver, estos son ejemplos breves que yo he trabajado en la sala de clase, tanto en la sala de clase de español avanzado, AP Spanish, como la de Native Speakers y Heritage Speakers, pero usted lo puede variar según el tema que esté trabajando en su clase. Entonces, ahora me gustaría que pasemos, ¿verdad? Darle unos 20 minutos para que usted trabaje. Si usted ya tiene su cuenta de Boki, perfecto. Si no, pues es fácil crearla para que pueda trabajar con su avatar. Y entonces regresamos después de esos 20 minutos para las preguntas, para hablar de la experiencia y qué opinan y si le gustaría incorporarlo a su clase. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, entonces ya en los minutitos que nos quedan, me gustaría que, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, si quisieran compartir algo de cómo van o quieren utilizar, si les gustó la herramienta, qué les pareció, ¿verdad? Es un buen momento para trabajar con eso, preguntas que tengan sobre ella. Elga, there was one question en el chat from earlier. Era, te la voy a buscar. Lucila preguntó si se puede integrar el Boki con algún Learning Management System como Canvas o uno de esos. Se puede incorporar en la suscripción. En la suscripción, cuando se paga, hay tres niveles de suscripción, que era lo que estaba hablando con, si no me equivoco, era el grupo 2, el Breakout Room 2. Hay tres niveles de suscripción, la más económica es $4.99, es nivel 1. Y trae ciertos beneficios como ya cuando uno paga suscripción uno lo puede incorporar al Learning Management System, a wikis, a blogs, etcétera, porque esa es una de las ventajas de pagar suscripción. Ahora bien, hay otras ventajas. En el nivel 1 los Vokis ya tienen oportunidad pues de interactuar entre ellos, no solamente está en el modo de presentación como este que les presenté, sino que el Voki también puede interactuar con los otros Vokis que sean parte del salón de clase. En el nivel 1 pues son 30 hasta 30 de 30 a 40 estudiantes y es una clase que cree, ¿verdad? La maestra, la profesora o el profesor. El nivel 2 son $7.99 al mes y hasta 60 estudiantes y tienen la oportunidad de crear dos clases. Y de ahí pues puede dividir, ¿verdad? La cantidad de estudiantes que quiere para cada lado. Y el último nivel son $9.99 al mes y tiene la oportunidad de crear seis clases. Y el Boki no solamente va a interactuar o a presentarse, sino que también se crea un Boki como para enseñar a otros alumnos, para que tenga la oportunidad como de enseñar a otros alumnos. Esas son las distintas suscripciones que hay con sus beneficios. Elga, yo no entendí muy bien. Los profesores tienen que crear las clases y las cuentas de los estudiantes.
Va a compartir, el profesor cuando paga suscripción, crea la clase y hay un código que el estudiante se le da al estudiante para que pueda unirse. Ah, ok, perfecto. Y todo eso va incluido en cualquier paquete que uno elija. Por ejemplo, si es el paquete de nivel 1, pues incluye todo lo que mencioné, excepto el Voki en modo de enseñar. El Voki enseñando, ese se incluye en el paquete de $9.99, que es el nivel 3. Ok, entonces todos estos tres que has mencionado son tienen costo. El gratis únicamente incluye 5 estudiantes. 5 estudiantes, exactamente. Perfecto. Pero yo lo que hago con el gratis es, que ese es el que yo tengo, pero estoy planificando trabajar con la primera suscripción desde enero para tratar de incorporar y ver cómo trabaja la interacción entre los avatars en el salón. Pero con el gratis lo que hago es que como todos los estudiantes pueden crear su cuenta, porque es una cuenta gratis, solamente se inscriben como estudiantes, pues ellos comparten conmigo a través de correo electrónico o a través del enlace, me lo envían por Teams, que es lo que nosotros utilizamos, y entonces ahí yo puedo ver sus trabajos, porque entonces yo no creo un salón, porque realmente mi salón serían 5, así que yo no creo el salón de clases, aunque lo pueda hacer. Simplemente les digo, compartan conmigo a través de Teams, un enlace o el correo electrónico, y ya en el correo electrónico dice el nombre del estudiante, así que ya no tengo problema, ya yo sé quién hizo qué y quién no lo hizo. Así okay, que sí. Perfecto, sí, súper, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya gustado? ¿Si lo quieren incorporar? Sí, espero que les vaya muy bien en eso, les va a ir súper bien. Si alguno quiere compartir, ¿cómo lo piensan usar con sus estudiantes de herencia? Yo usé Voki hace muchos años, estaba compartiendo con mi grupo mi experiencia y al final tuve que poner una regla de que no usaran la voz electrónica, porque eso los alumnos a veces buscan la voz más distorsionada, que es de computadora, ¿no? Y entonces funcionó muy bien, pero tuve que decirles que no iba a aceptar la voz electrónica porque realmente no estaba evaluando realmente esa destreza. Un consejo para los que quieren usar Voki. Exactamente, sí. Así es. Estábamos hablando de que uno pueda decirle a los estudiantes exactamente cuáles son las especificaciones. Claro. Tiene que ser su voz original o no. O sea, exactamente. En el caso mío, pues realmente yo las instrucciones se las di, como yo sabía que los quería usar como ejemplo, les di varias opciones para que vean que pues pueden distorsionar la voz y es algo que uno pues le dice desde el principio, como bien mencionaron, no pueden distorsionar su voz, o si es algo más informal, pues uno, ¿verdad?, puede ser un poco más flexible, pero usualmente, especialmente para los de clases avanzadas o las clases de nativo o de herencia, pues no los dejo porque me gusta evaluar cómo se expresan oralmente. En el Voki que yo creé hace unos segundos, bueno, minutos que compartí, usé la variedad de España. Sí. Y sí, suena como, más bien me gustó que no fuera mi voz, mi acento, porque hay otros acentos. Entonces veo que la versión gratis sí permite utilizar otros acentos. Uh-huh. Y más bien eso es interesante para que el alumno escuche lo que está diciendo como fuera un acento de Puerto Rico, de Perú o de Chile. Me pareció más bien interesante. Precisamente, yo estaba pensando utilizar eso para el proyecto que tengo sobre los países, que vayan a presentar un poquito sobre el país, utilizando una de las voces del país que investigó. Así, es muy buena idea, excelente. Sí. Y me encanta porque entonces así pueden saber el acento también, de que no todos tenemos el mismo acento. Exacto, y una preguntita. ¿Algo otra recomendación que con la experiencia que has tenido o alguna otra persona que ha tenido experiencia, algo, digamos, si yo lo voy a utilizar esta semana, porque estoy pensando en lo de los países hispanos que están haciendo la investigación, ¿qué cosas para tener en cuenta?
Bueno, definitivamente lo de lo que mencionamos de la voz distorsionada, dejarles saber, porque precisamente eso es lo que se quiere ver, ¿verdad? Que ellos puedan apreciar ese acento, y con la voz distorsionada, pues uno realmente no puede apreciar eso. Creo que en términos de tecnología hay varias opciones, que tienen varias opciones para ese texto o para eso que van a, para eso que el avatar va a decir. Es cuestión de conocerla, ahí las opciones que hay, pero mayormente eso, lo de la voz, porque como se evalúa esa parte oral, pues mi recomendación siempre va para la distorsión de voz también, como compartieron los otros profesores. No sé si alguno más tenga alguna otra recomendación que haya trabajado con Voki, pero siempre digo eso. Podemos seguir conversando, pero creo que algunos ya se tienen que ir y ya son las 6. Entonces, antes de seguir, si hay alguna otra pregunta, nada más les quiero recordar, tenemos una encuesta, there's a survey, there's a link on the chat that we would love for everybody to please fill out to let us know what you thought of today's hangout. And also, stay tuned because we will have more hangouts in the spring semester. I just wanted to say that before people start leaving, but are there any more comments or questions for Elga? Muchas gracias a todos que están escribiendo en el chat. Gracias a ustedes. Me encantan estos momentos, ¿verdad?, de compartir todo. A veces no somos muchos los profesores de nativos y heritage, y me encanta cuando nos unimos a compartir nuestras experiencias. Exactamente. Muchísimas gracias, Elga, por compartir tu experiencia y tu conocimiento sobre Voki. Está muy interesante. Gracias a ustedes. Muchas gracias.